Se desconectó. ¿Del celular? Muy buenos días con todos los participantes. Sean bienvenidos al segundo tema de la jornada de hoy, miércoles del exportador, como es usual en todos los miércoles del año. Bueno, el día de hoy vamos a tocar consideraciones para la exportación de productos cosméticos a mercados latinoamericanos, con la ponente Denise Vargas, que forma parte del equipo de especialistas de productos sanitarios de Digemin. Antes de darle pase, quisiera acotar algunos puntos a todos los participantes que, por favor, al finalizar la ponencia, nos puedan apoyar con el llenado de la encuesta. Es importante para que ustedes puedan dejar sus datos y de esta manera hacerles el alcance de la presentación que ustedes pueden tener sobre esta jornada. Por otro lado, recordarles también que se hará entrega de una constancia de participación a todos aquellos que nos acompañen durante la jornada de hoy en los tres temas. ¿Sí? Entonces, buen día, Denise. Te cedo el pase para que puedas iniciar. Adelante. Buenos días con todos los presentes. Bueno, no sé si se me escucha el audio. Sí, Denise, te escuchamos, adelante. Bueno, mi nombre es Denise Vargas Quispitupa, soy evaluadora del equipo de productos sanitarios de la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIC. En esta oportunidad vamos a tratar el tema sobre consideraciones para la exportación de productos cosméticos a mercados latinoamericanos. Les doy la bienvenida y espero que esta ponencia les ayude bastante, y también espero al final de la ponencia puedan hacerme llegar sus preguntas a través del chat. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el tema a tratar: consideraciones para la exportación de productos cosméticos a mercados latinoamericanos. Como temario, vamos a abordar cinco temas. Dentro de estos, el primero, que son los permisos para la fabricación y comercialización de cosméticos en Perú. Segundo tema a tratar, regulación de establecimientos farmacéuticos. Dentro de estos vamos a abordar los temas de BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, y BPA, que son las buenas prácticas de almacenamiento. Como tercer punto, vamos a abordar información sobre los mercados latinoamericanos. Como cuarto punto, marco legal y normativa supranacional de productos cosméticos. Y finalmente, como quinto punto, vamos a abordar los requisitos para la comercialización de productos cosméticos. Bueno, el primer tema, permisos para la fabricación y comercialización de cosméticos en Perú. Bueno, regulatoriamente, como Perú, nos regimos bajo una ley, que es la ley 29.459, que es la que habla, es la ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
Dentro de esta ley está el artículo 21, que es el que habla sobre la autorización sanitaria, que básicamente menciona que los establecimientos dedicados a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y expendio de los productos considerados en la presente ley requiere de autorización sanitaria previa para su funcionamiento. Bueno, dentro de esta primera definición podemos ver y estamos resaltando los procesos de fabricación y los de exportación y los de almacenamiento, que son los que más vamos a priorizar en esta ponencia, sobre todo la parte de exportación, ¿no? Entonces, en este primer párrafo nos da a entender que para estos procesos o los establecimientos que se dedican a estos procesos necesitan o requieren previamente de una autorización sanitaria para su funcionamiento. Los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud o de la Autoridad Nacional del Medicamento, ANM, y las autoridades a nivel regional, que son las ARM, son las encargadas de expedir la autorización sanitaria a los establecimientos públicos y privados previa inspección para verificar el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes. Bueno, dentro de estos órganos, al decir o al mencionar la Autoridad Nacional del Medicamento o ANM, básicamente en Perú esa vendría a ser la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, y las autoridades a nivel regional serían las DIRESAS, bueno, lo que se conoce con las siglas DIRESAS, que son las Direcciones Regionales de Salud, ¿no? En este caso, tanto la DIGEMIT como las DIRESAS son las encargadas de expedir esta autorización sanitaria a estos establecimientos que ya sea fabriquen, exporten, importen o almacenen este tipo de productos, tanto productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Al decir productos sanitarios, estos incluyen productos cosméticos. Entonces, acá también nos da a entender que esta autorización sanitaria se otorga previa inspección para verificar el cumplimiento de dispositivos legales vigentes. Bueno, para enmarcar también este tema, vamos a hablar sobre la responsabilidad del director técnico. En el artículo 23 de esta misma ley, de la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, tenemos las referencias acerca de del director técnico. Dice, los establecimientos dedicados a la fabricación, comercialización, importación, exportación, almacenamiento, distribución, atención farmacéutica, dispensación y expendio de productos farmacéuticos y productos sanitarios deben contar con la dirección técnica de un profesional químico farmacéutico, ¿no? Bueno, como vemos en la ley, en esta ley especifica que tiene que ser un profesional químico farmacéutico. Este profesional químico farmacéutico es el que asume la dirección técnica de un establecimiento farmacéutico. Es el responsable de que se cumplan los requisitos de la calidad de los productos que se elaboran, que se importan, que se exportan, que se almacenan, distribuyen, dispensan o expenden en estos según corresponda, ¿no? Y la responsabilidad de este director técnico es compartida solidariamente con el propietario o representante legal del establecimiento. Entonces, para dar un pequeño contexto, para que un establecimiento farmacéutico o un establecimiento que se dedique tanto a la fabricación, a la exportación, al almacenamiento de los productos cosméticos, debe contar con un director técnico. Y por norma, por ley tanto nacional, como es la 29.459, y también por normas supranacionales, este director técnico debe ser un químico farmacéutico, ¿no? Que, como lo dice en esta diapositiva, es el que asume la responsabilidad para que se cumpla la calidad del producto. Y esta, a su vez, se comparte solidariamente con el representante legal de este establecimiento.
Bueno, a nivel de normativa nacional, también tenemos un decreto supremo, que es el decreto supremo 014 del 2011, que es el que habla del reglamento de establecimientos farmacéuticos. Este decreto supremo regula todo lo referente a los establecimientos farmacéuticos. ¿Qué son establecimientos farmacéuticos? Son aquellos establecimientos que, como se dijo anteriormente, se dedican ya sea a la fabricación, a la exportación, a la importación, a la comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y bueno, como lo mencioné anteriormente, los productos cosméticos están dentro de los productos sanitarios. Entonces, bueno, este decreto supremo en su artículo 1 menciona que este decreto supremo establece las condiciones técnicas y sanitarias para el funcionamiento de los establecimientos dedicados a la fabricación, a la importación, a la exportación, almacenamiento, comercialización, distribución, dispensación, expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y en su artículo 2 menciona algunas definiciones de lo que son establecimientos farmacéuticos. Dentro de todas estas definiciones, las que nos vamos a enfocar en esta ponencia son las definiciones de droguería y de laboratorio de productos sanitarios. ¿Qué es una droguería? Una droguería es un establecimiento farmacéutico dedicado a la importación, exportación, comercialización, almacenamiento, control de calidad y o distribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y bueno, también tenemos otra definición que es referida a los laboratorios de productos sanitarios, que son establecimientos dedicados a la fabricación, envasado, fraccionamiento, acondicionado, reacondicionado, control de calidad, almacenamiento o exportación de los productos cosméticos, artículos sanitarios, productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal. Bueno, estas dos definiciones son las más importantes dentro de esta normativa porque para el caso de exportación, el establecimiento que desee exportar tendría que ser o droguería o un laboratorio de productos cosméticos en este caso. Entonces, para constituirse como droguería o como laboratorio, debe cumplir una serie de normativas que también están, contempladas en la regulación nacional. Dentro de estas, por ejemplo, que debe contar con un director técnico, debe estar, contar con un ambiente, un almacén adecuado, que debe tener todas las áreas que están contempladas en la normativa, entre muchos otros factores, estar ubicada en lugares, apropiados, contar con las áreas, apropiadas, solicitadas por la normativa vigente. Y para que un establecimiento farmacéutico pueda exportar, como les dije anteriormente, tiene que ser o droguería o un laboratorio de productos sanitarios. Bueno, hablando acerca de la regulación de establecimientos farmacéuticos. También hacemos referencia al Decreto Supremo 014, que es el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, que en su artículo 110 menciona que los establecimientos farmacéuticos para desarrollar actividades de fabricación, importación, almacenamiento, distribución, dispensación o expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios para sí o para terceros deben certificar según corresponda en buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de distribución y transporte, buenas prácticas de farmacovigilancia, buenas prácticas de dispensación y buenas prácticas de oficina farmacéutica. En este caso, las actividades o los procesos que nos competen o aplican más para el proceso de exportación
serían tanto la fabricación, que es, como lo mencioné anteriormente, un laboratorio de productos sanitarios, o el almacenamiento, que en este caso correspondería a una droguería o un laboratorio de productos cosméticos. En todo caso, para ambos establecimientos deberían cumplir ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del laboratorio de productos cosméticos, debería cumplir las buenas prácticas de manufactura, que como sabemos la manufactura es son una serie de procesos enfocados a la fabricación de un producto cosmético en este caso. Y las buenas prácticas de almacenamiento, que tendrían que ser, en el caso de una droguería, ser cumplidas por esta droguería, que estas buenas prácticas indican o dan algunos lineamientos acerca de cómo debe ser tanto las áreas, la distribución, las áreas que debe tener, el personal que debe tener, todo lo necesario para garantizar que un producto cosmético, en este caso, tenga las condiciones adecuadas para el almacenamiento y de esta manera pueda garantizar su calidad y su seguridad a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, para el caso de buenas prácticas de almacenamiento, a nivel de Perú nos regimos bajo una norma nacional, que es una resolución ministerial, que es la 132 del 2015, que es el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. ¿Qué son buenas prácticas de almacenamiento? Son un conjunto de normas que establecen los requisitos y procedimientos operativos que deben cumplir los establecimientos que fabrican, importan, exportan, almacenan, comercializan o distribuyen productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, con el fin de garantizar el mantenimiento de sus condiciones y características óptimas durante el proceso de almacenamiento, especialmente en aquellos productos que se encuentran en el mercado nacional y que por su naturaleza química y o física requieren condiciones especiales para su conservación. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que para el caso de las buenas prácticas de almacenamiento, aplica básicamente para aquellos establecimientos que fabrican, que en este caso serían los laboratorios de productos cosméticos, o las droguerías en el caso de que exportaran también, ¿no? Ambas deberían cumplir las buenas prácticas de almacenamiento con el fin de garantizar la calidad y seguridad de los productos cosméticos. Bueno, hablando de las buenas prácticas de manufactura, como les mencioné anteriormente, la manufactura básicamente es la producción de un producto cosmético. Para este tópico nos basamos en un reglamento supranacional. Bueno, hasta el momento, hasta antes de este tema, hemos hablado de normativas nacionales, ¿no? Que aplican únicamente para Perú. Pero también en lo que es productos cosméticos, nos regimos bajo normas supranacionales, que significa que están por encima de la norma nacional. En este caso, esta es una de ellas. Bueno, nosotros pertenecemos a la Comunidad Andina de Naciones, igual se va a explicar este tema un poco más adelante, pero para que ahora tengan enmarcado el contexto, pertenecemos a la Comunidad Andina junto con los países de Colombia, Ecuador y Bolivia. Entonces, a nivel de este pacto, se ha creado o se ha realizado un reglamento técnico andino de buenas prácticas de manufactura en productos cosméticos, que es la resolución 2206, que está vigente desde diciembre del año pasado. Y esta resolución enmarca lo que son las buenas prácticas de manufactura, que aplica a los laboratorios de productos cosméticos, únicamente a los laboratorios de productos cosméticos. Esta normativa tiene como objetivo establecer los requisitos de buenas prácticas de manufactura
que deben cumplir las empresas o establecimientos que fabrican, envasan, acondicionan o maquilan productos cosméticos. Bueno, ya sabemos que la fabricación, creo que ya todos entendemos que es el proceso mediante el cual las materias primas se convierten en un producto cosmético. En este caso, el envasado se refiere a que este producto cosmético ya se introduce dentro de un envase primario, ¿no? Que podría ser un pote, un frasco, una botella, etc. Se acondiciona, que en este caso sería si este frasco o este pote entra en un envase secundario, por ejemplo, en una caja, o quizás se le pone un termoencogible, o etc. O maquilan. El caso de maquila básicamente aplica para las droguerías que mandan a fabricar sus productos a un laboratorio, ¿no? Ya sea nacional o extranjero. A eso se refiere el término de maquila. Entonces, todos esos procesos que se comercialicen en los territorios de los países miembros de la comunidad andina para con la verificación de la autoridad nacional competente, ¿no? En este caso, cada país tiene una autoridad competente. En el caso de Perú, es DIGEMIT. Y de esta manera obtener la autorización sanitaria de funcionamiento o certificado de capacidad o permiso de funcionamiento con el fin de proteger la salud o seguridad humana. En este caso, si encontramos tres términos, es porque en cada país se le conoce de diferente manera, ¿no? En Perú se le conoce como autorización sanitaria, como lo mencioné inicialmente, ¿no? La norma nacional nos habla de una autorización sanitaria, que es básicamente un documento que emite, en este caso, la DIGEMIT en el caso de Perú, donde autoriza a un establecimiento poder realizar las funciones ya sea de importación, de almacenamiento, de exportación, entre otros, ¿no? Y también la certificación de BPM que voluntariamente lo solicita. En este caso es bueno mencionar que tanto el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y las buenas prácticas de manufactura es obligatorio, pero la certificación, que básicamente es un trámite que se hace a nivel de DIGEMIT también, este es voluntario para el caso de productos cosméticos. Para el caso de otro tipo de productos sí es obligatorio, pero únicamente para el caso de productos cosméticos es voluntario la certificación. Es decir, solicitar, hacer el trámite y que funcionarios de DIGEMIT vayan a hacer la inspección y verificación del cumplimiento, este proceso es voluntario, pero sí se debería cumplir. Y bueno, finalmente, los productos importados que se comercialicen en la subregión andina deben cumplir las buenas prácticas de manufactura de productos cosméticos de acuerdo al reglamento técnico andino o a normas internacionales. Bueno, entrando al tercer tema, vamos a hablar sobre la información sobre los mercados latinoamericanos. Esto ya compete propiamente a lo que son los productos cosméticos. Como les mencioné anteriormente, nosotros como Perú pertenecemos a dos pactos o alianzas. Una de ellas es la Comunidad Andina de Naciones, que es integrada por los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y otra es la Alianza del Pacífico, que es integrada por los países de México, Colombia, Perú y Chile, ¿no? A nivel de la comunidad andina es donde tenemos los mayores acuerdos a nivel de normativas. A nivel de Alianza Pacífico tenemos una normativa uniformizada entre los cuatro países de cumplimiento de requisitos básicos. Entonces, nosotros como Perú, al tener estos pactos o al tener estas alianzas, podemos exportar como país a estos países, ¿no? Tanto a Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Chile. También, bueno, cabe mencionar que actualmente estamos en tratados para lo que es el ALADI, que es una nueva alianza con más países de la región latinoamericana, como por ejemplo
están fuera de estar Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Chile, también están Cuba, Venezuela, está Brasil también, entre otros países que en la actualidad están como observadores, pero este es un proceso que todavía está en consideración, en el que se está avanzando, en el que se está trabajando. Todavía no se tiene una legislación armonizada. Precisamente este año se está trabajando en esto. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que igual se está trabajando sobre los requisitos mínimos para que productos cosméticos de Perú puedan ser exportados al resto de estos países, ¿no? Pero por el momento, los que sí tenemos vigentes son tanto para la Comunidad Andina de Naciones como para Alianza Pacífico y todos estos países que se han mencionado en esta diapositiva. Bueno, para tener un marco legal y normativa supranacional de cosméticos, esto de manera global, vamos a mencionar que para el caso de los productos cosméticos, tenemos una normativa nacional que habla básicamente de algunas definiciones y conceptos generales. Volvemos a mencionar en este caso la ley 29.459, que es la ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que en su artículo 4 tiene una definición de lo que son productos sanitarios, que dice que son productos destinados a la limpieza, cuidado, modificación del aspecto, perfume y protección personal o doméstica, incluyendo a los productos cosméticos, a los productos de higiene doméstica, a los productos absorbentes de higiene personal y a los artículos para bebés. Entonces, como podemos ver, la ley enmarca los productos cosméticos dentro de la definición de lo que son los productos sanitarios. Bueno, continuando, nacionales. Bueno, también tenemos al Decreto Supremo 016 del 2011 y modificatorias. Este Decreto Supremo habla del reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Como lo mencioné anteriormente, los productos cosméticos son considerados como productos sanitarios. Bueno, eso fue lo referente a normativa nacional. Ahora en lo referente a la normativa supranacional, tenemos normativas armonizadas. Dentro de la Comunidad Andina de Naciones tenemos la decisión 833, que es la armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos. También existen artículos vigentes de la decisión 516, que era una normativa anterior, pero algunos artículos todavía están vigentes. Dentro de estos, el artículo 18, 19, 20, 22 y 29.
Y tenemos resoluciones que lo complementan. Por ejemplo, está la resolución 2108, que es el reglamento de la decisión 833, que habla de la armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos. Tenemos a la resolución 2120, que es el reglamento técnico andino sobre especificaciones técnicas microbiológicas. Y tenemos a la resolución 2310, que actualmente tiene algunos artículos vigentes, pero va a entrar en vigencia en su totalidad recién en diciembre de este año, que es el reglamento técnico andino para el etiquetado de productos cosméticos. Bueno, y otra de las alianzas que mencioné anteriormente es la Alianza del Pacífico, que a nivel de los cuatro países, tanto Perú, Colombia, Chile y México, armonizaron algunos requisitos mínimos, teniendo como resultado la decisión número 10, que es la eliminación de obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos. Bueno, de manera general les podría indicar que ambas normativas, tanto la decisión 833 de la Comunidad Andina como la decisión número 10 de la Alianza Pacífico, poseen casi los mismos requisitos, porque se ha tratado de armonizar y de asegurar que se cumplan los mismos requisitos para los productos cosméticos. Bueno, vamos a dar algunas indicaciones para igual entender qué es un producto cosmético. La decisión 833 lo define como toda sustancia o formulación destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, sean estos epidermis, sistema piloso, que básicamente serían los vellos, ¿no? Capilar, que es el cabello, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar o mejorar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores. Esta es la definición que tenemos a nivel de normas supranacionales, estado, una lista indicativa de productos cosméticos, que enmarca de manera general algunos grupos de estos. Por ejemplo, tenemos cosméticos para niños. Dentro de estos podrían ser shampoos, acondicionadores, aceites para bebés, talcos, entre otros, ¿no? Otro de los grupos son cosméticos para el área de los ojos. En este caso podría ser delineadores, máscara de pestañas. Cosméticos para la piel podrían ser cremas, cremas hidratantes, cremas exfoliantes y demás que se utilicen sobre la piel. Cosméticos para los labios podrían ser los labiales, los gloss, los brillos, entre otros. Cosméticos para el aseo o higiene, e higiene corporal. En este caso estarían los jabones antibacteriales, los pañitos húmedos. Bueno, y acá también hace una referencia que en este grupo pueden estar incluidos los geles antibacteriales, que estos son productos que, como recordaremos, se han utilizado mucho durante la pandemia, pero acá especifica que este tipo de productos debe estar en una concentración menor del 70% de alcohol. Esto porque cuando este producto tiene una concentración de 70% de alcohol a más, ya es considerada como un producto farmacéutico. Ya no es un producto cosmético. Entonces, por eso es que en esta normativa se hace esta aclaración, que para que sea considerado un producto cosmético, un gel antibacterial debe tener un porcentaje de alcohol menor al 70%. Otro grupo son los desodorantes y antitranspirantes. Bueno, otro de los grupos, cosméticos capilares, que estos son los que se utilizan sobre el cabello, que pueden ser un shampoo, acondicionadores, tintes, tratamientos, etc. Cosméticos para las uñas, que son los esmaltes, los famosos esmaltes, los brillos.
Otro grupo, cosméticos de perfumería. Dentro de estos estarían los perfumes, las colonias, agua de tocador, entre otros, ¿no? Productos para higiene bucal y dental. Acá podrían estar la pasta dental, los enjuagues bucales. Productos para y después del afeitado, el famoso aftershave o algunas cremas de limpieza. Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores. Acá tenemos los bronceadores, los bloqueadores solares, que bueno, son muy empleados en verano o en el caso de cuando tenemos radiaciones fuertes. Los depilatorios, productos para aclarar la piel. Y finalmente los productos repelentes de insectos que van sobre la piel. Y también se adicionó ahí otros que determine la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones mediante resolución. Entonces, de manera general, esta es una lista indicativa de cuáles podrían ser considerados productos cosméticos. Bueno, a nivel de Perú, se maneja la regulación de productos cosméticos, se maneja bajo, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es la conocida como BUCE. Sabemos que los productos cosméticos son considerados como mercancías restringidas. Entonces, para que un establecimiento pueda ya sea fabricar, importar, exportar, comercializar, tiene que ser un establecimiento farmacéutico, ya sea droguería o laboratorio, como lo mencioné al inicio de esta ponencia. Entonces, una vez que ya tiene la autorización sanitaria, que es el documento que expide, en este caso, DIGEMIT, o en el caso de provincias, las DIRESAS, una vez que ya tiene esta autorización sanitaria, recién puede, si es que quisiera comercializar en Perú, obtener una autorización para un producto en particular, ¿no? Que en el caso de Perú se llama notificación sanitaria obligatoria, que es el equivalente al registro sanitario para productos farmacéuticos y dispositivos médicos, ¿no? En este tipo de productos se le conoce como registro sanitario y algo equivalente para productos cosméticos es la notificación sanitaria obligatoria. Entonces, una vez que ya el establecimiento que quiere exportar se constituye, ya sea como droguería o como laboratorio, tiene acceso a hacer trámites a través de esta ventanilla BUCE, ¿no? Ingresando con la clave SOL, que es la que le proporciona la SUNAT, y de esta manera ya puede hacer los trámites correspondientes. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de un requisito que es el certificado de libre comercialización o certificado de libre venta de productos cosméticos, que es un documento que nosotros emitimos como DIGEMIT, básicamente a aquellos laboratorios que producen productos cosméticos o aquellas droguerías que mandan a fabricar por encargo o por maquila a laboratorios que producen productos cosméticos. Entonces, para esto, si es que la empresa quiere solicitar este documento, primero tendría que obtener esta autorización para comercializar este producto puntual. Podría ser una crema exfoliante, por decir. Entonces, primero tendría que obtener la NSO, la notificación sanitaria obligatoria, para que pueda ser comercializado en Perú. Y una vez tenga esta autorización, puede hacer este trámite entrando a la página de BUCE, a la página de DIGEMIT, como podemos ver acá en el primer recuadro. Como primera opción está DIGEMIT. Y dentro de esta, elegir el TUPA 120, que es el que corresponde al certificado de libre comercialización de productos sanitarios, ¿no? Este es un requisito que aún es solicitado por algunos países de Latinoamérica.
Entonces, sí, algunas empresas, sobre todo algunos laboratorios, todavía la solicitan para que puedan exportar sus productos. Pero de manera general también es bueno tener en cuenta que los requisitos para el caso de exportación a los diferentes países, sobre todo de Latinoamérica, va a depender del país al que se desee exportar puntualmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, como lo mencioné anteriormente, de estas alianzas que tenemos, tanto a nivel de comunidad andina como a nivel de Alianza Pacífico con los países de Colombia, Ecuador, Bolivia, México y Chile, nosotros ya manejamos los mismos requisitos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, a nivel de todos estos países con los que pertenecemos a alianzas, no es un requisito el certificado de libre venta. Pero sí hay otros requisitos en común. Pero como les mencioné, hay mercados en los que todavía sí es un requisito este documento. Entonces, si es que un laboratorio quiere obtener este documento, lo puede hacer a través de estos pasos que han sido indicados. Bueno, de manera general, vamos a hablar sobre los requisitos para la comercialización de productos cosméticos. En este caso, vamos a hacer referencia a lo que está en la normativa. Como les mencioné, nos regimos bajo una norma supranacional que es la decisión 833, que esta contempla información general para poder obtener la autorización, en este caso una notificación sanitaria obligatoria, que es la que permite que un producto pueda ser comercializado ya sea en Perú o en los países de la Comunidad Andina de Naciones. Dentro de estos tenemos como primer requisito de información general el nombre del representante legal o apoderado, acompañado de documentos que acrediten su representación. Segundo requisito, nombre o razón social y dirección del fabricante y del titular de la NCO. En este caso, el titular de la NCO es el que se conoce como el que va a tener o al que le va a ser otorgado esta notificación sanitaria obligatoria y es el establecimiento que ya tiene la autorización sanitaria de funcionamiento, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, para poder solicitar este trámite, primero tiene que haber sido constituido y tener la autorización sanitaria para el funcionamiento, ya sea como droguería o como laboratorio de producto cosmético. Otro de los requisitos es el nombre o razón social y dirección del envasador y acondicionador. En el caso de aquellos productos que se fabriquen en un lugar, se envasen en otro o se envasen y acondicionen en otro laboratorio, ¿no? Otro de los requisitos, nombre del producto cosmético, denominación genérica. La denominación genérica es un nombre que nos da un indicio de qué cuál podría ser la función del producto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo shampoo, ya tengo en la mente como usuario que es un producto de aplicación en el cabello, que me lo aplico, me lo tengo que enjuagar. Entonces, solo con el nombre de shampoo ya tengo idea de qué es este producto. Nombre del grupo cosmético. Bueno, grupo cosmético se le llama a todas aquellas variedades. Si yo hablo de un shampoo, podría tener un shampoo de diferentes variedades, colores, por ejemplo, un shampoo con fragancia pera, con fragancia manzana, con fragancia fresas, por decir. Entonces, todos estos son el mismo producto, lo único que cambia en este caso sería la fragancia y el color probablemente. Entonces, estos hacen un grupo cosmético que pueden ser comercializados o se puede solicitar una única notificación sanitaria obligatoria para todas estas variedades. Y la marca o marcas, ¿no? En caso de tener más de una. Otro requisito es la presentación comercial que indica de qué manera se va a encontrar este producto en el mercado, ¿no? Por ejemplo, podría ser en el caso de un perfume, una caja con un frasco de 100 mililitros, por decir. La forma cosmética, que es básicamente nos da un indicio de cómo es el producto.
En el caso de un perfume, es una solución probablemente. En el caso de una, no sé, de una sombra para ojos, podría ser un polvo. En el caso de una crema exfoliante, es eso, una crema, una emulsión. Otro de los requisitos es el nombre del representante técnico, que como lo mencioné también en las primeras diapositivas, como lo indica la norma nacional, la norma supranacional también lo indica, que tiene que ser un químico farmacéutico, el responsable técnico. Y otro de los requisitos es el pago de la tasa establecida por el país miembro, ¿no? Cada país tiene su propia, un monto específico para el pago correspondiente. En este caso, cuando hablamos de cada país, me refiero a tanto en los países de Ecuador, Bolivia y Colombia. Bueno, siguiendo con los requisitos, tenemos la información técnica, que es básicamente la información inherente al producto en sí. Dentro de estos requisitos, la fórmula en nomenclatura INSI. La nomenclatura INSI es una nomenclatura internacional usada por, a nivel global, y la norma también hace referencia a algunos listados donde se pueden encontrar esta nomenclatura, pero este es básicamente uno de los requisitos, ¿no? La fórmula del producto cosmético que tiene que estar en nomenclatura INSI. Otro de los requisitos, las especificaciones organolépticas y físico-químicas del producto terminado. Otro, las especificaciones microbiológicas, cuando corresponda. Otro, estudios técnicos, experimentales, científicos, entre otros, que justifican las bondades, proclamas y efectos de carácter cosmético cuya novedosidad pueda representar un problema de salud. El quinto requisito, etiqueta o rotulado, o proyecto de arte del etiqueta o rotulado. El sexto requisito, instrucciones de uso del producto cuando corresponda. Séptimo, material del envase primario y secundario cuando corresponda. Y octavo, descripción del sistema de codificación de lotes de producción. Igual vamos a detallar cada uno de estos para tener un mejor entendimiento. Como les mencionaba, la fórmula que básicamente abarca los ingredientes que componen al producto. Esto tiene que estar en una nomenclatura INSI, que es una nomenclatura generalista. Nos regimos básicamente bajo estos listados, tomamos como referencia que los ingredientes que componen al producto cosmético tenga que estar en uno de estos listados y en nomenclatura INSI. Entonces, el requisito es una descripción cualitativa, básica y secundaria de la fórmula, donde los básicos, la composición básica es la que indica la función del producto. En este caso, si es una crema exfoliante, dentro de los ingredientes considerados como básicos deberían ser aquellos que le den esa función de exfoliar, ¿no? O si es un protector solar, por ejemplo, dentro de la composición básica deberían estar los filtros solares, ¿no? Los ingredientes que le dan esa característica o esa función de proteger la piel contra los rayos UV, por ejemplo. Una descripción cuantitativa, es decir, debe especificar la concentración de los ingredientes que sean de uso restringido, porque estos listados contemplan e indican cuál es la restricción de algunos ingredientes. Es decir, por ejemplo, algunos preservantes tienen un límite máximo de concentración permitida bajo estos listados. Entonces, por eso es un requisito consignar la concentración de estos ingredientes restringidos, ¿no? Y los que le brindan la acción cosmética. En el caso de un bloqueador solar serán los filtros. Entonces debería consignar la concentración de estos dentro del producto cosmético. Y también de los nanomateriales. Los nanomateriales que, bueno, son actualmente están muy en boga.
En este caso, debería consignar tanto de la denominación química como el tamaño de partícula de este tipo de ingredientes en el caso el producto cosmético lo tuviera. Bueno, otro de los requisitos que mencionamos anteriormente eran las especificaciones organolépticas y físico-químicas. Las organolépticas básicamente hablan de aquellas que podemos ver o palpar con los sentidos, ¿no? Que podrían ser aspecto, color, olor, sabor. Y las especificaciones físico-químicas, que en este caso son las pruebas que se hacen al producto cosmético, ¿no? Por ejemplo, podría ser pH, densidad, viscosidad o cuantificación de algunos ingredientes. Por ejemplo, si es un filtro solar que debería tener un 10% de este ingrediente en particular, entonces para garantizar que cumpla con esa concentración y así de esta manera cumpla con la función que se le está otorgando, también hay algunos laboratorios que hacen la cuantificación de estos ingredientes activos. Otro de los requisitos que son las especificaciones microbiológicas. Y la normativa también contempla cuáles son los límites máximos, así como en qué casos no es necesario realizar especificaciones microbiológicas a estos productos, ¿no? En esos cuadros podemos ver de manera general, ¿no?, cuáles son los límites máximos de acuerdo al tipo de producto. Si es un producto para uso de infantes hasta 3 años, o un producto usado en el área de los ojos, o un producto que entra en contacto con las membranas mucosas, por ejemplo, en este caso la boca, podría ser una crema dental, un enjuague bucal. Los límites de aceptabilidad hablan, por ejemplo, en el caso del recuento total de microorganismos aerobios mesófilos totales, se permite un máximo de 5 por 10 al cuadrado de unidades formadoras de colonia por gramo o mililitro, ¿no? Y la ausencia de algunos microorganismos como la Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Para el caso de otro tipo de productos susceptibles de contaminación, este límite se amplía un poco más, ¿no? El recuento de microorganismos mesófilos aeróbicos totales, en este caso ya sería un 5 por 10 al cubo, un poquito más que el anterior. Y también se exige la ausencia de los mismos patógenos, ¿no? De Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Y en el otro caso, productos a ser utilizados en órganos genitales externos. En este caso podrían ser, por ejemplo, los jabones íntimos. Que en este caso menciona que adicional, fuera de los límites que se le hacen, o sea, se les debería hacer las pruebas que se le hacen al ítem de más productos cosméticos, y adicional a este, hacer la prueba de ausencia de cándida albicans para este tipo de productos. Y también esta normativa en un cuadro 2 indica cuáles o qué tipo de productos cosméticos no son obligatorios para hacer una especificación microbiológica, en este caso aquellos que tengan un pH ácido, un pH alcalino, soluciones hidroalcohólicas, actividad del agua menor a 0.75, entre otros, ¿no? Ahí podemos ver en qué casos no es obligatorio hacer este tipo de pruebas. Bueno, otro de los requisitos era estudios técnicos. En este caso son estudios científicos del producto terminado cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. En este caso podríamos ver quizá un dermatológicamente testeado, es decir, que aquel que ha sido probado sobre pieles sensibles, ¿no? Un hipoalergénico, un oftalmológicamente probado, un no comedogénico, que significa que no va a favorecer la formación de comedones o de acné. O en el caso de los filtros solares, que a veces o algunos productos tienen un SPF o un factor de protección solar, ya sea 30, 50, 100, etc. Estas son proclamas cuya no veracidad puede representar un problema para la salud, ¿no? Como por ejemplo, un protector solar que me dice que tiene un factor de protección solar 100 y que no la tenga, entonces en este caso
Si yo que soy usuario me lo aplico, voy a la playa, sí me podría provocar una quemadura solar, ¿no? Y es importante también tener en cuenta que para este tipo de estudios no se pueden atribuir proclamas terapéuticas o hacer mención a que cura alguna enfermedad. Otro de los requisitos, material de envase, el envase primario y secundario. El envase primario es el que está en contacto directo con el producto cosmético. Podría ser un frasco, una botella, un tubo, etcétera, ¿no? Que es el que contiene el producto cosmético. Y el envase secundario es el que contiene al envase primario. Y su función es la protección del envase primario. Por ejemplo, podría ser una caja, a veces es un termoencogible, puede ser un, bueno, puede ser cualquier otro, ¿no? Que contenga a un envase primario. Y otro de los requisitos es la codificación del sistema de lote. En este caso, este requisito está contemplado por el fabricante, ¿no? Solo se toma conocimiento de cómo es que el fabricante lleva cuenta de los lotes que se producen. En el caso de productos cosméticos se acepta más de un fabricante. Entonces, si es que tuviera más de uno de estos fabricantes, debería informar el sistema de codificación de lotes de cada fabricante, porque a veces también varía este. Y este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, le ponen la fecha de fabricación. Los dos primeros dígitos corresponden al día, según el tercero y el cuarto al mes, y los cuatro últimos al año. Entonces, este es un ejemplo. Y también vamos a hablar de los requisitos que contiene el rotulado o las instrucciones de uso, ¿no? Dice, los productos cosméticos solo podrán comercializarse si en el empaque figuran con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, el nombre o razón social del fabricante o del responsable de la comercialización. También debería contener el nombre del país de origen, que es el donde se fabrica, el contenido nominal en peso o en volumen. En este caso, por ejemplo, si fuera un perfume por 100 mililitros, entonces debería consignar 100 mililitros, ¿no? O 100 gramos, o según cómo aplique. Precauciones particulares de empleo establecidas en las normas internacionales sobre sustancias. Como les mencioné inicialmente, nos regimos bajo algunos listados, ya sea de la Comunidad Europea, de la FDA y de la PCPC, entonces estos listados brindan algunas precauciones particulares. Por ejemplo, para el caso de los tintes capilares, mencionan que en el rotulado debería estar consignado que, por ejemplo, en el caso de personas que son alérgicas al henna, no deberían usar este tipo de productos o usarlos ya en personas mayores a 16 años, entre otros, ¿no? Ya este es un texto que ya está establecido en estos listados. Entonces, el producto cosmético que contenga estos ingredientes debería tener esta información en el rotulado. El número de lote, otro de los requisitos. El número de NSO, o notificación sanitaria obligatoria, es también uno de los requisitos. Y también la lista de ingredientes procedida de la palabra ingredientes, ¿no? Debería describir de manera cualitativa todos los ingredientes que componen este producto cosmético. Bueno, como les mencioné anteriormente, cuando se cumplen estos requisitos que han sido mencionados anteriormente, se otorga una notificación sanitaria obligatoria para el caso de los países que componen la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Como lo mencioné, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. ¿Qué tiene las siglas NSO de notificación sanitaria obligatoria? Y dentro de la norma supranacional, define este concepto como la comunicación en la cual se informa a las autoridades nacionales competentes, es decir, de cada país, bajo declaración jurada que un producto cosmético será comercializado y que dicha comercialización deberá ser posterior a la fecha de asignación del código por parte de la autoridad nacional competente del país miembro donde se realiza la notificación. Como les mencioné, en el caso de Perú, en caso de que un producto quiera ser comercializado en Perú,
deberá cumplir primero con ser un establecimiento farmacéutico, ya sea droguería o laboratorio, y luego, una vez que ya tenga la autorización sanitaria correspondiente, podrá solicitar la notificación sanitaria obligatoria o NSO para un producto en particular, ¿no? Por ejemplo, yo soy una droguería que quiere comercializar dentro de Perú una crema exfoliante o un shampoo. Entonces, debo de cumplir con todos los requisitos mencionados en las anteriores diapositivas y una vez que cumpla todos estos requisitos, se me asigna un código de NSO. Esto lo digo básicamente sobre todo para aquellas empresas que quieren exportar productos cosméticos a los otros países de la comunidad andina, ¿no? Ya sea Ecuador, Colombia o Bolivia. Para estos tres países, puntualmente, se rige también bajo la misma normativa y precisamente uno de los requisitos para poder exportar a estos países es la NSO, ¿no? Que es el formato que vemos en el lado derecho, que es el documento que emite, en este caso, si es que ya es un producto que está en Perú, Perú emite una notificación sanitaria obligatoria, que es uno de los requisitos que lo piden tanto los países de Colombia, Ecuador y Bolivia para poder importar este mismo producto cosmético. Es decir, un producto cosmético debería tener un código de NSO para los cuatro países, o sea, regirse bajo un solo código a nivel de los cuatro países. Por eso es que también en este caso de los países de la comunidad andina existe la figura de reconocimiento. Entonces, en el caso de que se cumpla con estos requisitos, se otorga un código que si vemos en la parte final de lado izquierdo, vemos que este código se asigna de la siguiente manera, con el NSO, que significa o que son las siglas de notificación sanitaria obligatoria. Luego, el tipo de producto, que en este caso de ser un cosmético, tendrá como sigla la C de cosmético. Posteriormente, cinco dígitos, que es un número correlativo. Un guión y dos dígitos que corresponden al año en el que ha sido emitido este código de NSO. Y finalmente, el país que ha emitido esta notificación sanitaria obligatoria, pudiendo ser en el caso de Bolivia, sus dos primeras siglas que son BO, en el caso de Colombia CO, en el caso de Ecuador EC y en el caso de que lo emita Perú, PE, ¿no? Entonces, de esta manera se puede identificar, este es el código que se le asigna a un producto cosmético que va a ser comercializado, ya sea en Perú o ya sea en estos otros países. Ahora, en la parte del medio podemos ver cuáles son las autoridades regulatorias o las consideradas autoridades nacionales competentes. En el caso de Perú, como les mencioné, es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, que es la que autoriza tanto establecimientos farmacéuticos como a los productos cosméticos. En el caso de Colombia, es la INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. En el caso de Ecuador, es el conocido como ARCSA, que es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Y en el caso de Bolivia, la autoridad regulatoria se llama AGEMET, que es la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud. Entonces, si un establecimiento establecido en Perú desea exportar un producto cosmético, ya sea a los países de Colombia, Ecuador o Bolivia, tendría que hacer el trámite correspondiente ante estas autoridades, ¿no? Ya sea INVIMA, ARCSA o AGEMET, cumpliendo con los requisitos que ya han sido mencionados anteriormente a nivel de la comunidad andina. Y bueno, también para comentarles que en el caso de
de Alianza Pacífico, no es que exista algo armonizado de esta manera como en la comunidad andina, sino en el caso de la decisión 10, habla de manera general los requisitos mínimos, que efectivamente la decisión 833 también los contempla, pero no existe el caso de la figura Bueno, como les comentaba, en el caso de la Alianza del Pacífico con los países de México y Chile, bueno, con el país de Colombia, exactamente son los mismos requisitos que están contemplados y que han sido descritos en todas estas diapositivas, pero para el caso de Chile y México se tienen consideraciones de manera general que también han sido descritas dentro de los requisitos que han sido mencionados anteriormente. Pero en este caso, por ejemplo, Chile puntualmente lo que emite es una resolución, es un registro sanitario. Y México tiene otro sistema diferente que no autoriza previamente a los productos cosméticos para su comercialización, sino ya hace una vigilancia posterior en el mercado, ¿no? Pero sí, al momento de hacer la vigilancia también contempla estos requisitos que han sido mencionados anteriormente. Bueno, eso sería todo en cuanto a la ponencia. Espero que haya sido de utilidad y que les haya abierto la iniciativa de exportar productos cosméticos y que les haya dado algunos alcances para que sepan cuáles son los requisitos para la exportación de productos cosméticos, tanto a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, Alianza Pacífico y posteriormente probablemente otros mercados de Latinoamérica. Pero bueno, de manera general, para concluir, les mencioné inicialmente que los requisitos que se han mencionado son básicamente para los países con los que tenemos acuerdos, ¿no? Ya sea Comunidad Andina de Naciones o Alianza Pacífico. Para el resto de países latinoamericanos, va a depender básicamente de cuáles sean sus requisitos. Cada país tiene un requisito puntual. Algunos, como les mencioné, por ejemplo, piden el certificado de libre venta como requisito, que es algo que nosotros no pedimos, por ejemplo, entre otros requisitos, ¿no? Algunos tienen sus normas propias de lo que son listados de ingredientes o de lo que es información que debe contener al rotulado, entre otros, dependiendo del tipo de producto. Pero va a depender mucho de cuál sea el destino de exportación. Entonces, los requisitos, bueno, acá se ha mencionado de manera general, pero sí hay que tener en cuenta que va a depender del lugar o del país al que se quiera exportar. Bueno, aclarando esto, si quisiera saber si es que tienen preguntas, hacerlas llegar en el chat, por favor, y gracias por su atención. Muchas gracias, Denise. Efectivamente, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. En este caso tenemos una pregunta de Fernando Bedoya. Él nos comenta en cuanto a la norma supranacional citado, nos pregunta, ¿nos abre las puertas automáticamente dando el acceso a los países firmantes de este acuerdo sobre la exportación de cosméticos? Sí, para lo que son las normas supranacionales, sobre todo para aquellos países que componen la Comunidad Andina de Naciones,
como les mencioné, que son Ecuador, Colombia y Bolivia, sí, porque los requisitos son exactamente los mismos. Es más, tendría que presentar el documento que ha sido emitido en este caso, si es que primero va a comercializar en Perú y obtiene la notificación sanitaria en Perú. Uno de los requisitos es precisamente que al país, al otro país donde quiera comercializar, ya sea Colombia, Ecuador o Bolivia, lleve este documento de NSO junto con el resto de documentos que han sido presentados tal cual, en este caso si fuera Perú, tal cual. Entonces, de esta manera, el otro país miembro toma conocimiento, que ese es un término que se usa, el reconocimiento, y prácticamente la autorización o la autorización de comercialización en este siguiente país es automática, ¿no? Entonces, de esa manera sí, sobre todo en los países de la Comunidad Andina de Naciones. Muchísimas gracias, Denis. Bueno, acá tenemos una pregunta por Nelson. Él quisiera saber si la exportación de embrión humano puede ser regulado por Epigemí. ¿Me podría repetir, por favor? Sí, mientras que Nelson nos elabora la consulta, a la cual pedimos por favor nos aclare su consulta indicándonos en qué presentación quisiera saber la exportación de embrión humano para poder trasladar genes. Vamos realizando otras consultas que nos han llegado de manera interna, en la cual nos preguntan cómo afecta la creciente tendencia hacia los productos cosméticos cruelty free y veganos en los mercados latinoamericanos y qué normativas deben cumplir en este sentido. Bueno, en el caso de estas proclamas, ya sea de cruelty free o vegano, es una proclama que actualmente está en boga, no sea, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel internacional, ¿no? Sobre todo en la Comunidad Europea, estas son proclamas que sí, son una tendencia a nivel mundial, justamente por los problemas de cambio ambiental, entre otros, de crueldad animal y muchos otros, ¿no? Actualmente, ya sea en Perú como países de Latinoamérica que componen la Comunidad Andina y Alianza Pacífico, efectivamente, cada vez más productos tienen estas proclamas, ya sea de libre de crueldad animal, vegano, porque justamente los usuarios lo requieren de esa manera. Entonces, sí, sí es una proclama que se debe tener en cuenta. Puntualmente, como nosotros, como DGMIT, como autoridad sanitaria, justamente como la normativa lo indica, no es una proclama cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. Entonces, no nosotros para otorgar una notificación sanitaria obligatoria, no pedimos alguna certificación, pero sí, probablemente en el caso de Perú sí lo hace Indecopi, ¿no? Para ver si estas proclamas son ciertas o no. Pero sí, a nivel de Latinoamérica sí se ve que cada vez más productos tienen este tipo de proclamas justamente porque es una tendencia a nivel mundial. Perfecto. Tenemos otra pregunta en la cual nos consultan qué certificaciones o registros sanitarios específicos son requeridos para exportar cosméticos a mercados latinoamericanos y cuáles son las diferencias clave entre las. Bueno, sí, para lo que son los para lo que son los productos cosméticos a nivel de Latinoamérica, para la exportación puntualmente se solicitan, bueno,
Como le mencioné anteriormente, depende mucho del país al que vaya el producto. Cada país tiene requisitos establecidos, ¿no? Ya sea en cuanto a los establecimientos farmacéuticos. Por ejemplo, yo les indiqué claramente el caso de Perú, que para que un producto cosmético pueda ser notificado o comercializado, debe estar constituido ya sea como droguería o laboratorio. Y nosotros otorgamos una autorización sanitaria. En el caso de, por ejemplo, Colombia o... En el caso de Colombia, me parece que le dan un certificado de funcionamiento para el caso de laboratorios, pero no para el caso de importadores. Y así, cada país tiene su propia normativa en cuanto a establecimiento farmacéutico y también en cuanto a el producto cosmético puntualmente. Entonces, va a depender mucho de cuáles son los requisitos que pida el país al que se quiere dirigir estos productos, ¿no? Ya les mencioné los alcances básicamente que les di son los otros países con los cuales tenemos acuerdos, como por ejemplo Ecuador, Colombia y Bolivia, México y Chile, que sí tenemos estandarizados los requisitos de manera general, pero si hay un laboratorio, una droguería que quiere exportar a otro país diferente, tendría que averiguar cuáles son los requisitos puntuales. Quizás le pidan el certificado de libre venta como requisito, que nosotros, por ejemplo, no lo pedimos, pero podría ser el caso, o quizás les pidan algún otro requisito adicional. Entonces, va a depender mucho al país al que se dirija o al que se quiere exportar el producto cosmético. Pero bueno, de manera general se les ha dado los lineamientos para el caso de países de la Comunidad Europea y de Alianza Pacífica. Muchas gracias, Dani. Bueno, tenemos una última pregunta. Nos consultan qué normativas existen en relación al uso de ingredientes naturales y la sostenibilidad en la producción de cosméticos para los mercados latinoamericanos. En el caso de ingredientes naturales, bueno, como les mencioné, a nivel de la comunidad andina y a nivel de Alianza Pacífico también, nos regimos bajo normas, bajo listados internacionales, ¿no? Dentro de estos están los listados de la Comunidad Europea, los listados también de la PCPC, la FDA, Estados Unidos, y estos listados ya contemplan algunos ingredientes de origen natural, pero como les dije, para que un producto cosmético, sobre todo para estos países que tenemos acuerdos bilaterales, ya sea de Comunidad Andina y Alianza Pacífico, tendrían que cumplir con estos listados. Tendrían que el ingrediente natural que quiera ser comercializado estar dentro de estos listados internacionales, ¿no? Actualmente, efectivamente, ya tenemos, incluso como Perú, hay ingredientes que son de origen peruano que están en estos listados, por ejemplo, el aceite de sacha inchi, entre muchos otros, que nosotros como Perú tratamos de incentivar, ¿no? La quinoa, entre muchos otros. Entonces, pero sí, de manera comercial, a nivel del público que usa productos cosméticos, también es una tendencia, al igual que las proclamas de libre de crueldad animal y productos veganos, también es una proclama que está en boga y los usuarios que cada vez están más informados prefieren usar este tipo de productos que son más dirigidos hacia lo natural, hacia el menor uso posible de siliconas, de sulfatos, de parabenos. Esa es la tendencia en general, sobre todo acercándose más al uso de productos de origen natural o ya sea también productos autóctonos de diferentes regiones, ¿no? Pero sí, como requisito a nivel de la comunidad andina y de Alianza Pacífico, sí, el principal requisito es que este ingrediente de origen natural esté dentro de estos listados. Y tengo referencia de que también la mayoría de países de Latinoamérica también piden que esté dentro de estos listados.
porque en estos listados ya la autoridad regulatoria, en este caso ya sea de la Comunidad Europea o de Estados Unidos, les pide una serie de requisitos. Una serie de requisitos que con las que debe cumplir tanto de seguridad como de eficacia, ¿no? Entonces, de esta manera también las autoridades garantizan la calidad y la seguridad de este ingrediente. Muchísimas gracias, Denise. Bueno, con ello acabaríamos la ronda de preguntas. Sin embargo, ahí hay una pregunta que nos deja al aire Nelson y quisiera saber solamente si es que DGMIS regula la exportación de embrión humano in vitro. ¿La DGMIS? Perdón, ¿de qué producto dice? Disculpen, no lo entendí bien. Embrión humano in vitro. No se le escucha muy bien. Uh-huh. Embrión humano in vitro. Sí, DGMIS es la entidad competente que regula la exportación de este producto. Embrión humano. Bueno, por el nombre, primero habría que ver si es un producto cosmético o si es un... por el nombre, embrión humano no parece ser un producto cosmético, probablemente podría ser quizá un zumo o un... no sé, pero como dije, MIT, nosotros regulamos... Bien, gracias, Denise. Bueno, Nelson, en este caso tendrían que especificar la presentación del producto que desea usted exportar. Y bueno, aquí Denise nos comparte su correo electrónico, igual también puede contactarse directamente con la entidad de DGMIS. Recuerde que los productos sanitarios y cosméticos son aquellos productos que están regulados por DGMIS y depende mucho también del tipo de presentación. Bueno, agradecerle entre todo a Denise por su participación dentro de la ponencia. Igual también agradecer a todos los participantes por habernos acompañado en la jornada del día de hoy. Como es usual todos los miércoles del año, recuerden que la programación actual se va a visualizar dentro del portal de exportemos.pe. Invitarlos a su vez que puedan completar la encuesta de satisfacción virtual que está compartido dentro del chat. Agradeceríamos mucho que nos haga llegar esta encuesta con sus datos para alcanzarles la presentación dentro de nuestro repositorio y asimismo pues identificar a los que nos vienen acompañando tanto en el primer y segundo tema y también por último el tercer tema que va a ser dictado a las 2 de la tarde. Se hará entrega de una constancia de participación a nombre de la institución. Muchas gracias nuevamente. Estamos viéndonos a las 2 de la tarde con el último tema que vendría a ser beneficios tributarios para la exportación de servicios y los convenios para evitar la doble tributación con ya que de nuestra institución. Muchísimas gracias a todos.